noches me encanta. Se me hizo así súper fácil porque, bueno, una de las primeras cosas a las que yo me dediqué fue hacer sándwiches. Entonces hacía así para empresas un montón y cortaba y era rapidísima. Así que voy a hacer los tres que más me gustan y además algo un poquito distinto. Importantísimo tener un secador encima de tu mesa o de una tabla para que no se embarre todo, porque si no, todo es un desastre. Me gusta mucho trabajar con panes de colores. Bueno, no voy a poner un pan azul, ¿no? Pero que tenga así, no sé, algo distinto para que se vea bonito. Mayonesa casera, si puedes. Pero la verdad es que venden unas mayonesas tan buenas que no es tan importante. A mí me encantaba hacer mayonesa. Con un poquito de limón, que tenga así ese sabor de casa. Riquísimo. Aquí tengo queso crema. Lo mejor es batirlo un poco antes de usarlo. Tiene que estar así, súper manejable. Y agarramos espinaca al vapor, pero que esté bien, que no esté muy cocida y que esté verde, porque cuando la cocinas mucho se pone negra. Entonces, la ponemos acá, que no tenga mucha agua. El tocino es muy fácil de hacer. Lo picas así y lo pones en una sartén. No pongas mucho en una sartén porque si no se va a empezar a hervir y no se va a quedar crocante. Entonces, si pones poquito, queda perfecto. Una sartén de teflón y nada de aceite, nada de mantequilla, nada de nada. Como soy amante de la pimienta, un poquito más. Y ahora vamos a hacer uno de mis favoritos. Es el pollo con palta. Pan blanco, o si quieres pan integral, o si es con el marmoleado, con el que tú quieras. Y para mí es importante no ponerle mayonesa al pollo. Si quieres le puedes poner tomate, si quieres le puedes poner jamón, lo que quieras. Champiñones, alcachofa. Queda súper. Pero yo soy adicta a la palta, vamos a ponerle palta. La tercera es algo un poco más gourmet, simplísimo, pero te va a hacer quedar así como una reina. Todas las mamás y todas las nanas te van a amar. Queso de cabra. Hemos seguido un queso de cabra con ajonjolí que está súper bien. Es una combinación que me encanta. A mí me gusta mucho el salmón, ahorita lo voy a traer. Simple. Listo. Simple.